Me acuerdo era yo joven, hace como 4 años, y pues sí, ¿no? Bueno, más joven todavía. Hace unos cuantos años atrás, estando en Argentina, en una oportunidad, se quitó la vida un muchacho de la comunidad y dejó un mensaje en su escritorio. A él se Y quitó. él se quitó la vida. Y dejó un mensaje. Y el mensaje fue: Al tadinet haber hachet agielim komon. No juzgues a tu prójimo hasta que estés en su lugar. Ese fue su mensaje. Como diciéndonos a todos: no abran la boca, no opinen, no digan nada. Sabemos, por supuesto, que en Am Israel el tema del suicidio es muy delicado, muy, muy duro, muy difícil, pero también sabemos que hay que ver cuáles son las situaciones que llevaron a quitarse a una persona la vida, si eso va a ser considerado que se quitó la vida al dad, ¿sí? Con conocimiento, con todo uso pleno de la razón, para que sea considerado como un mitavet, ¿sí? Como un suicida, la dad, con todo el conocimiento, con todo el. Porque si no hay diferencias a nivel de la halajá y la aplicación de la halajá. Una persona que está viviendo una situación difícil, emocional, que está alterando su estado físico, y más que físico, psicológico, se considera que no está con el uso cabal de sus funciones y, por lo tanto, aun cuando atente contra su vida, no va a ser considerado, a nivel general, no va a ser considerado como una persona que se quitó la vida, como que es suicida de acuerdo a la halajá, sino que es un enfermo que hizo algo equivocado y, por lo tanto, en general, se le va a aplicar las mismas leyes de Abeilut que a cualquiera. Realmente, si es así, los casos de suicida son muy pocos, prácticamente nulos. Y entonces, bueno, se trata siempre de esto, de ser más cal, ¿no? Más ligero. Es muy difícil cuando ocurre una situación así. Se cuenta una historia en un pueblito en Polonia, donde un yehudí anciano estaba muy enfermo. Y el día de Yom Kippur, a la noche, llega la esposa al shul, al Beit Knesset, y le cuenta al rebe que el marido está muy enfermo, pero está ayunando y no quiere comer, y definitivamente tiene que comer. O sea, y la halajá establece así, que una persona que está en esas condiciones, pues va a tener que comer, no puede ayunar, y hay maneras en que va a poder comer, determinada cantidad, cada tantos minutos, ¿sí? Entonces, rebe, yo ya le dije, él ya sabe, porque es un hombre de Torah y de Mitzvot de toda la vida, pero no quiere comer, que dice que es Kippur. Entonces, por favor, venga a la casa. Entonces terminó Kol Nidrei, la noche de Kol Nidrei, de Yom Kippur, y el rebe se fue a la casa de este señor y le dijo: tienes que comer. Sí, o sea, es importante, la vida es ante todo fuerza. Vas a comer y Bezrat Hashem el año que viene vas a estar sano y fuerte y vas a continuar. Bueno, rebe, está bien, yo voy a comer, voy a comer. A la mañana, mientras están haciendo la tefilá de Shaharit, aparece la señora en el shul y le dice al rebe: no comió, no comió. Sí, o sea, es un testarudo. Y dice: ¿cómo voy a comer? Toda la vida ayuné en Yom Kippur y ahora que tengo 85 años voy a ir en contra de Yom Kippur. Bueno, ¿cómo? Rebe, por favor, ya está muy débil, se siente muy mal, por favor, vuelva a la casa. Y ahí se va el rebe otra vez y otra vez la misma conversación. Y el señor le dice: ok, ya entendí, vaya tranquilo, rebe, voy a comer. No comió. Falleció. El rebe ordenó enterrarlo como suicida. ¿Sí? Atentó contra su vida con toda conciencia, sabiendo que hay una halajá claramente que le dice cómo alimentarse en Yom Kippur en caso de que esté gravemente enfermo. Entonces ahí tienen una situación al revés. Si no solamente es suicida aquel que se tira un tiro en la sien, sino que de pronto aquel que está atentando contra su vida de esta manera, ¿no? Y no toma una medicina o no se alimenta, puede ser considerado un suicida porque atenta contra su vida. Una situación de peligro gratuito. No, la halajá nos establece claramente que no debemos entrar en ninguna situación de peligro. Venishmartem et nafshotehem, nos dicen, tienes que cuidar tu vida. Y en ese sentido, digamos, la mitzvah es muy amplia. Es decir, ¿qué significa cuidar la vida?
Por supuesto que dentro de esto, por ejemplo, va a entrar el tema, por ejemplo, el cigarro. ¿Se puede fumar? ¿No se puede fumar? Hoy, cada vez más, hay más voces que explican claramente que el cigarro es un arma que tiene el hombre en contra de sí mismo, que es muy peligroso, que realmente afecta. Hace 30 años se decía, tienes tos, deja de fumar. Pero todavía no se sabía lo que se sabe hoy. Sí, la incidencia del tabaco en el organismo de uno, en los bebés cuando una mujer está embarazada, sí, ya se sabe, se ha desarrollado mucho más de cáncer de laringe, de cuerdas vocales, de pulmones, de bronquios, todos los problemas que ocasiona. Por lo tanto, hoy hay más voces dentro del mundo del Torah y Alajá que dicen ya tiene que ser Alajá, que no se puede fumar. Que no se puede fumar, que es una forma realmente de atentar. Y si la Torah dice que hay que cuidarse la vida, pues así estás no cuidando la vida. Cuando uno ve, por ejemplo, todos los nuevos deportes que hay hoy en día, que son deportes peligrosos, son peligrosos, ¿sí? Donde es para mucha adrenalina, pero realmente meterse a jugar en un río, en los rápidos del río, bueno, ¿a dónde vas? Es un río. El río no es una rueda de la fortuna que tiene cadenas y que siempre gira igual y que siempre va a la misma velocidad. El río es río. Y aun cuando digas, bueno, aquí nunca pasó nada, bueno, es agua. Y el agua en movimiento puede de pronto traer una corriente un poquito diferente y te dio vuelta el botecito y te metiste en una situación de peligro. Es muy difícil decir cuál es el límite y qué es lo que uno necesita, pero definitivamente uno tiene que cuidarse mucho. Por supuesto que alguien podrá decir, bueno, salir a la calle también es peligroso. Entonces no salgo a la calle. No, definitivamente no podemos pensar así. Por supuesto que sí tenemos que pensar que, Bocartó, posiblemente meterme en una calle de Ramala con una bandera israelí, y gritando viva Netanyahu y bueno, entonces sí estoy poniéndome en peligro, definitivamente. Salir a trabajar, moverme en una calle donde a veces hay un accidente, bueno, Hashem me cuida y Bezrat Hashem, y yo me cuido, Bezrat Hashem, no va a pasar nada. Entonces la vida hay que cuidarla siempre, hay que ponerse sus precauciones. Si estamos hacemos un edificio, tenemos que poner bardas. Si hacemos un pozo, tenemos que rodearlo, taparlo. Tenemos que siempre ser precavidos de no hacer cosas tontas, ¿sí? Hoy, como recién decía, en el mundo se nos invita a hacer cosas muy tontas, cosas realmente muy peligrosas. En ese sentido, Am Israel tiene que tener mucho cuidado porque es el respeto a la vida. Entonces, tú que sabes lo que está pasando en la cabeza de la otra persona, tú que sabes para juzgar, y si vas a juzgar, hazlo con cautela, con precaución, no te apures, tranquilo, y tampoco seas muy duro cuando juzgues, ya que posiblemente te estés juzgando a ti mismo. Vimos el caso de David y Bathsheba, ¿sí? Y Natán, como David emitió su juicio y su veredicto, y de alguna manera se juzgó a sí mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia que la comentamos la semana pasada?